Capítulo 16. La naranja molesta en otra montaña. Bueno, pues qué bien, Luigi. Estamos de vuelta en la montaña donde estábamos, ¿verdad? Ay, sí, es verdad, Mario, tienes razón. ¿Te acuerdas que en el mes de marzo estuvimos aquí? ¡Ay, sí, es verdad, Luigi! ¡Claro, es verdad! Bueno, pues ¿qué te parece si digo una palabra desde la montaña y otra vez escucharás el eco? ¡Ah, vale, Mario! Me parece estupendo. Bueno, vale, Luigi. Pues entonces, aquí va. Vale, Mario, vale, ok. ¡Hola, chicos! Vale, muy bien, Mario, muy bien. Esa palabra me gustó. Acabas de decir hola chicos, ¿verdad? Sí, Luigi, era para saludar para otros chicos que están en otra montaña, por si acaso. Ah, vale, muy bien, Mario, muy bien. Pues ahora, ¿qué te parece si digo otra palabra? Y así escucharás el eco. Ah, bueno, vale, Luigi. Hola, soy Luigi. ¿Viste, Mario? ¿Lo acabas de escuchar? Ay, sí, es verdad, Luigi, claro. Mario, acabas de escuchar ese grito. ¡Ay, sí, es verdad, Luigi! Me parece que es de otra montaña. Pues me parece que sí, Mario. Me parece que ese grito fue de la naranja molesta, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Es verdad, Luigi! ¡Tienes razón! ¡Yo ya lo sé! ¡Ah, muy bien, Mario, muy bien! ¡Hola, chicos! ¡Hola, naranja! ¡Te acabamos de escuchar en la otra montaña! ¿Ah, sí? Sí, naranja, claro. Pues en la otra montaña os acaba de escuchar y os acaba de ver. ¡Ahí va! ¿En serio, naranja? Sí, claro. ¡Hala! Pues muy bien. Muy bien, naranja, muy bien. Gracias. No hay de qué.